Y mira, amigo, estoy aquí con Lore. Dice, me lo echaría a Quirarte aquí en Yagualica. Es para mí un honor venir a esta hermosa ciudad llena de cantera, llena de veras, de monumentos hermosos y de veras también de antojitos. Me dijo esta muchacha que sus tortas están buenas y que si no están buenas, que no se las paguen. Con toda la pena que tengo, a pesar de que soy un caballero, le voy a tener que pagar. No le voy a pagar, mejor. No le pago. No le voy a pagar si está mal el sector. Voy a tomar agua. Aquí te está haciendo invitación a... Mira, tengo un refresco, hija. Que te la compre él. Ándale, pues. Con salsa y agualica, ¿verdad? A ver. ¿Está buena? ¿Quieres? No, pues. Ya, dame copión. No seas copión, no seas copión. Te voy a pasar el... Ya les digo, amigos. Ey. ¿Qué pasó? Lo que... ¡Ah! ¿Qué te...? ¡Artesanal! Ándale, sale. 100% artesanal, 100% de fruta natural. Y le recomiendo el bolis de rompope de leche bronca. Y ¿cómo que de leche y bronca? ¿Pues qué, no la amasaste o qué? Pues esto es la ordeñada de la vaca, jefe. Ah, yo creí que leche... Eso no es leche procesada, es leche 100% pura de vaca. Ándale. Artesanalmente hecho en mi casa. Para que se vengan a las paletas de Rocío. De Rocío. Ajá. Rocío, ya me convenciste y pues, Rocío. ¿Cuál me recomiendas? La de pico de gallo, jefe. Está muy buena. Dame la de pico de gallo, nomás que le voy a picar porque está caramba. Ay, no, sí, son de amor, de mordidita, jefe. Bueno, de amor. Paga ahí, Juanito. Pues, quién sabe. Todos dicen que está bueno, nadie vende malo. Révela, a la prueba me remito, jefe. ¿Dónde son? Yo no la quiero con chile de pico de gallo, yo la quiero con chile y agualica. ¿No tienes chile y agualica? No, como la mayoría de los clientes son niños. Nada más que esas paletas, hija, está más grande la moneda que la paleta. Ándale. No me le pongas mucha crema, por favor, ¿eh? Poquita. ¿Quiere mayonesa o quiere crema? Muy poquita crema. La crema no la calientes, por favor. La quiero para llevar. ¿Para llevar? Sí, por favor. ¿Y cómo sabes si va a estar buena? No te preocupes, vengo y te reclamo. Al rato voy a venir a dar una vuelta. No va a venir a ver, va a venir por otro. Entonces vengo y te reclamo, no está buena. Lore. Jamás, por el tiro. ¿Cuánto por todo? La torta y el refresco. 48, por favor. ¿No más? No, no más. Ay, están rete caras. ¿Caro soy yo? ¿De dónde vienes? ¿Yo? Ajá. De Monterrey. ¡Ajá! Con razón. No te creas. No, llego de sabor a Michoacán. No te creas. Con todo el refresco está barato. Así está bien, creo. No. Que el Monterrey se... Que llegó... Jefe, está bien. Ahora me ahorré 8 pesos del camión. Sí, me vine corriendo de la escuela atrás de un camión y me ahorré los 8 pesos. Dice, qué huerco tan bruto. Te hubiera venido atrás de un taxi para que te hubieras ahorrado 50. Así son los de Monterrey. Saludos para mis compas de Monterrey. Y miren, voy a hacer comunidad aquí en Yagualica, voy a estar relejecitos.
si me gusta la torta y me gusta el pueblo, yo regreso. Si no, adiós. Si no, no. Ya les digo, amigos. Entonces, para que le caigan, deben de estar buenas. Aquí a la lonchería Quirarte con nuestra amiga Lore. No, pues la gente aquí, ya, pues, claro que te va a echar flores. Gracias, hija. Gracias, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Estamos en el Coteo 399 en YouTube, dando cuestiones en Facebook para que te suscribas. El mejor canal de antojitos y de tradiciones de México. ¿Sale? Que les vaya bien. Gracias. Gracias por su visita. Gracias, gracias. Abros, amigos. ¿Ya están? Ya. Abros. ¿Pasa algo más aquí o...? No, ya vámonos. Ponte el carro. ¿El carro ya está? Ah, pues la... Miren qué más hay. Hay más. Bueno, hasta calabazas. Vamos acá. Y vamos a continuar nuestro recorrido, amigos, aquí por Yagualica. Capital mundial del Chile. Del Chile que tiene denominación de origen Chile Yagualica, el más picante, el más sabroso. Miren, vénganse por su perro. Ahí está el perro. ¿Saben ustedes por qué el perro mueve la cola? A ver. ¿Saben ustedes por qué este perro mueve la cola? A ver. ¿Saben por qué la mueve? El perro mueve la cola porque la cola no mueve al perro. Dígame, ¿qué? ¿Aquí qué hay? Una carnicería. Carnicería La Vaquita. Chorizos. Tostadas. Carne. Ándele. Ya me encontramos otra vez. Ya me encontraron otra vez. ¿Usted conoce a este? Claro, pues que me llevó a mi paletería a comprarme un agua. ¿Qué me voló allá? ¡Ah! Usted es la de la paletería. Usted tiene de la carnicería, mira. Ándele. Y también tenemos artesanías acá al otro lado. Ya casi todo el pueblo es de usted. Sí, ya el pueblo es mío. Y también tiene tostadas. Sí, y también de sardina, mire. Híjole. Pero lo que más me llama la atención es este chorizo. Ándele, mire, bien bueno. Sí, parece de allá de Toluca, ¿no? No, está más bueno que el de Toluca. Ah, ya. No. De aquí llevan a Toluca. No, sí. Sí, está muy bueno. Qué bueno, amigos, para que se vengan aquí a la carnicería de... ¿De quién es? La Vaquita. La Vaquita, aquí en Yagualica. Bueno, gracias. Ya llevamos al pollo. ¿También la pollería de usted? No, esa no. Pero ya la quitó. Es que soy trabajadora, pero no tanto. Es que el pollo pues tiene mucha pluma para limpiarse, ¿no? No, usted no. Usted nomás. También tenemos los tacos ya se nos acabaron. Pero las tostadas, mire, tenemos tostadas. Hasta huevo vendemos, mire. Ándele, huevo a 35. Chicharrones. Chicharrones. Sí. Caramba. Y luego acá también, mire, tenemos una tiendita de artesanías. ¿Una qué? Una tiendita de artesanías. Tandita de artesanías. Como que esa señora quiere que vengan a comprarle. Sí. ¿Qué es lo típico de aquí, artesanal de aquí? ¿Artesanal? De aquí. Ay, ¿qué será? De la ciudad, pues, de la región. Abuelo, deje, mi esposo sabe más. Abuelo, ven. ¿Qué es lo que, dice el señor, que qué es lo más artesanal de aquí? ¿Qué es lo más artesanal de aquí, Yagualica? Por lo de la cantera, pero... La cantera, las fuentes. Las fuentes. Ándele. Las imágenes de la Virgen... De Guadalupe, macetas, del Señor del Encino. ¿Y cuál es la fiesta aquí del Señor del Encino? Aquí es el... las fiestas patronales son del 20 al 29 de septiembre. ¿Quién es el Señor del Encino? El Señor del Encino es una imagen de Cristo. Sí. Que salió de un árbol que se llama Encino. Ahí hay una historia de cuando pasó y el hombre cortó la rama. Y salió la figura de él, ya pues un escultor la terminó de arreglar, pero casi ya estaba toda figurada. Ya estaba casi figurada. ¿Y el templo es aquel? Sí. No, el templo está en Ocotes, el de la imagen de... Ah, no, ¿no es este? No, Ocotes es a como 16 kilómetros aquí yendo para Tepa, por la carretera Tepa. Estaba allá, de allá es la imagen. Y allá la veneran. Allá la veneran, pero aquí, como en septiembre,
es la fiesta de San Miguel Arcángel, pero la imagen de Dios del Encino viene el 27. ¿Se la trae para acá? Sí. Aquí, hace una entrada aquí al pueblo y hay... En peregrinación. ¿Y aquí hay bandas de música o qué? Ah, sí, ese día también vienen muchas. Sí. ¿Y caballos? Cabalgatas no, no han hecho. ¿No hay cabalgatas? No, sí hay muchos caballos, pero cabalgatas no han hecho. Para esa fecha no. No. Bueno. Hacen caminatas de Guadalajara a Ocotes, pero no sé exactamente las fechas de esas caminatas. Bueno. Ándele, pues, muchas gracias. No, gracias a usted. Ándele. Para que se vengan, amigos, a llevarse el chicharrón, las artesanías, y sobre todo, miren la atención, la calidad de la gente. ¿Me regalaron? Mira, Eladio, tú tienes vergüenza. Mira, el diablo de golleteros. Amigos, miren, nuevos golleteros en el canal. ¿Qué? No tienes vergüenza, te juegas, ni quédate. No, pues, no, a mí me da vergüenza. No quiero. No quiero. Yo mejor le voy a agarrar un pedacito. Ándele, pues. No, diablo de... No, diablo de golleteros estos. No tienen vergüenza. La gente de Yahualca es bien buena gente, bien buena persona. Sí. Le digo que tengo unos platitos, pero así lo quisieron. ¿Le doy unos platitos? No, así no se... Ya, ¿te acuerdas? En la paletería. Ey, es que... Llévese en una bolsita, compra unas tortillas calientes y ya come. Déjale, ¿no? Ya llevo torta. Ya llevo pollo. Le pone a su torta. Le pone a su torta, mire. Sale uno. Y otro. Entonces, ¿te acuerdas a Juanito? ¿Quieres? ¿A este? Sí. ¿Sí lo conoces? A ver, sí, como no, es tu hombre. Es hijo de la señora que cuidaba esta cuca. Ah, sí. Este fulano donde quiera se mete. Oh, sí. Y donde quiera anda de golletero. Cuñado del oso, ya viste, el oso vino ahí. Oh, sí, sí. Yo pensé que a él. Yo como que a ti sí te había visto de, o sea, de mirada sí te conocía, pero... ¿Qué dice aquí? No, ya, sí está bien. ¿Qué le debo? No, lléveselos. Ay, car. Lléveselos para acá. Señor. Recibimos más que pago con la. Oiga, no, diga eso usted. Muchas gracias, amigos. Gracias. De nada. ¿Estuvimos aquí con quién? Con Esmeralda, su esposo y su hija. Esmeralda Junior. Esmeralda, ella es esposa. ¿Ella es esposa? Sí. ¿Y ella qué es? Mi hija. ¿Primo? Sí. ¿Burro viejo? Aparejo nuevo. Era gato viejo. Sí, ¿verdad? Ratón tierno. Ah, no, pues. Ay, qué bárbaro. Qué valor el tuyo, primo. Señora, qué valor. Sí, ¿verdad? Sí. No haga que me chivié, hombre. No. Ándele, pues. Bueno, con permiso. Sí, gracias. Gracias. Estamos en Yahualica, amigos. Y vamos a continuar nuestro recorrido, amigos. Vienen aquí por los portales de Yahualica. Ay, el cotorreo se hace, amigos, y se va todo el día, Juanito. Sí. Por eso te digo que, mira. Allá está el vaquero de Anaheim, el primo Lalo. Allá está el vaquero de Anaheim. Y mi primo Eladio. Y viste, aquí en esta ciudad casi no hay puestos. Ya está todo cerrado, pues. Está todo cerrado, pero sí hay. Sí. Ah, yo creo que no había, Juanito. El vaquero de Anaheim. Allá está, el vaquero de Anaheim. Ando con el vaquero de Anaheim, con el Maverick y con mi primo Eladio. Aquí, paseando por Yahualica. Jalisco, que está bien bonito, se lo recomiendo. ¿Dónde está el vaquero de Anaheim? Ahí está sentado. ¡Ah! Oye, ¿y el Eladio está? ¿Cómo? Bueno, búscatelo, tráetelo. Bueno, amigos, desde aquí un fuerte abrazo, un cordial saludo para todos ustedes. Ya lo saben, estamos en el contenido de YouTube. Nada, no cuenten en Face. Sigan mi recorrido, sigan, mostramos
los caminos de Michoacán, de Jalisco, de Guanajuato, caminos de Guanajuato también. Tenemos que ir pronto a Guanajuato, porque tenemos muchos contactos que nos están diciendo, no, vete a Guanajuato, allá donde está tu tía bien parada, sí, bien parada ahí la momia, ¿verdad? Ya les digo, amigos, para que se vengan, cáiganle, Juanito, échale acá. Ahí está.